Capítulo 6: La palabra se hizo carne. Juan 1, 14-18. Texto bíblico: La palabra se hizo carne. Juan 1, 14-18. Y aquella palabra fue hecha carne, y levantó su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único con el Padre, lleno de gracia, favor inmerecido, benevolencia, buena voluntad misericordia y de verdad. Juan testifica de él y clamó, diciendo, Este es del que yo decía, el que viene después de mí, ocupa la prioridad delante de mí, porque existía antes que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, gracia añadida gracia. Porque la ley, decálogo y escritos de Moisés y profetas, por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios, Padre, nadie lo vio jamás, el único Dios, que está en el seno, más íntima relación posible, del Padre, Él lo ha dado a conocer, relatar, explicar, interpretar, revelar. Comentarios del Espíritu de Profecía Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada, porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo, no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. Aunque rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral, despreciado y rechazado por el pueblo, a quien habían sido confiados los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estuvo listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su obra en la tierra. Hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad, y fue vista por los sacerdotes y magistrados que se burlaban. Fue reconocida. Algunos reconocieron que era el Cristo, pero la mayor parte de aquellos, que en esas ocasiones fueron obligados a ver que era el Hijo de Dios, se negaron a recibirlo. Su ceguera correspondió con su firme resolución de no dejarse convencer. Cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente. Los escribas y los fariseos no reconocían con sus palabras a Cristo, pero su odio y enemistad quedaban frustrados cuando resplandecía la majestad de Jesús. La verdad, oscurecida como estaba por un velo de humillación, hablaba a cada corazón con inconfundible evidencia. Esto produjo las palabras de Cristo. Ustedes saben quién soy. Su refulgente gloria persuadió a los hombres y a los demonios a confesar, verdaderamente este era hijo de Dios. Así se reveló Dios, así fue glorificado Cristo. ST 10 de mayo de 1899. Cristo dejó su lugar en las cortes celestiales, y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios que es imposible que el hombre obedezca las leyes del reino de Dios. Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, se humilló por nosotros y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza, vino a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre su humanidad. Vino como un maestro divino, para elevar a los seres humanos, para aumentar su eficiencia física, mental y espiritual. No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo, Cristo y el Padre son uno. La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario, sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda sino que tenga vida eterna. Satanás procuró evitar, en todas las formas posibles, que Jesús se desarrollara dentro de una niñez perfecta, una edad viril intachable, un santo ministerio y un sacrificio inmaculado, pero fue derrotado. No pudo inducir a Cristo a que pecara. No pudo desanimarlo ni apartarlo de la obra que había venido a hacer en esta tierra. La tormenta de la ira de Satanás lo azotó desde el desierto hasta el Calvario, pero cuanto más implacable era, tanto más firmemente se aferró el Hijo de Dios de la mano de su Padre, y avanzó por el ensangrentado sendero. MS 140, 1903. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, poseía el organismo humano completo. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer, cansancio físico que aliviar por medio de oraciones al Padre, se fortalecía para el deber y la prueba. Carta 32, 1899. La vida de Cristo no era prestada, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí no se especifica la vida física, sino la vida eterna, la vida que es exclusiva propiedad de Dios. El verbo, que estaba con Dios y que era Dios, poseía esa vida. La vida física es algo que ha recibido cada individuo. No es eterna ni inmortal, ya que la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene control sobre su vida. Pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie puede arrebatarle esa vida. Yo de mí mismo la pongo, dijo. En él estaba la vida, original, no prestada, no derivada de otro. Esa vida no es inherente al hombre. Sólo puede poseerla por medio de Cristo. No puede ganarla, le es dada como una dádiva gratuita, si quiere creer en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. St. 13 de febrero de 1912. La encarnación, un misterio insondable, cuando se contempla la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos desconcertados ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos en él, más admirable nos parece. ¿Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el desvalido niñito del establo de Belén? ¿Cómo podemos salvar la distancia que hay entre el poderoso Dios y un niño desvalido? Y sin embargo el creador de mundos, aquel en quien estaba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó en el niño indefenso del establo. Mucho más encumbrado que cualquiera de los ángeles, igual con el Padre en dignidad y gloria, y sin embargo llevando la vestidura de la humanidad. La divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas, y el hombre y Dios se volvieron uno. Es en esta unión donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Contemplando a Cristo en la humanidad, contemplamos a Dios, y vemos en Él el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. ST 30 de julio de 1896 La maravillosa condescendencia de Dios, la doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana, es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es el grande y profundo misterio de la piedad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo tomó sobre él, la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. No hay nada como esto que muestre la maravillosa condescendencia de Dios. Cristo no aparentó que tomaba la naturaleza humana, la tomó de verdad. Poseyó verdaderamente la naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era el Hijo de María era de la simiente de David de acuerdo con su ascendencia humana. Se declara que era hombre, enteramente el hombre Cristo Jesús. Pablo escribe, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. RH 5 de abril de 1906. Las características humanas de Jesús, Jesús era el comandante del cielo, igual a Dios, y sin embargo condescendió en desprenderse de su corona real, su manto real, y cubrió su divinidad con humanidad. La encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. Podría haber venido a la tierra con una apariencia notable, distinta de la de los hijos de los hombres. Su rostro podría haber brillado de gloria, y su aspecto haber sido de una gracia extraordinaria. Podría haber presentado un aspecto encantador para el que lo contemplara, pero eso no correspondía con el plan trazado en las cortes de Dios. Debía llevar las características de la familia humana y de la raza judía. El Hijo de Dios debía tener, en todo sentido, las mismas facciones de los otros seres humanos. No debía tener una belleza que lo destacara entre los hombres. No debía exhibir encantos admirables con los cuales atraer la atención. Vino como representante de la familia humana ante el cielo y la tierra debía permanecer como sustituto y garantía del hombre. Debía vivir la vida de la humanidad de tal manera, que refutara la afirmación que había hecho Satanás, de que la raza humana le pertenecía para siempre, y que Dios mismo no podía arrebatar al hombre de las manos de su adversario. ST 30 de julio de 1896 La gloria velada de Cristo, si Cristo hubiese venido en su forma divina, la humanidad no podría haber soportado el espectáculo. El contraste hubiera sido demasiado doloroso, la gloria demasiado abrumadora. La humanidad no podría haber soportado la presencia de uno de los puros y brillantes ángeles de gloria. Por lo tanto, Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, vino a semejanza de los hombres. El mundo pudo soportar a su Redentor solo durante 30 años. Vivió durante 30 años en un mundo todo marchito y estropeado por el pecado haciendo la obra que ningún otro jamás había hecho ni podría hacer jamás. ST 15 de febrero de 1899. Perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Al tomar sobre sí, la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Estuvo sometido a las debilidades y flaquezas por las cuales está rodeado el hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Él se compadeció de nuestras debilidades, y en todo fue tentado como lo somos nosotros, pero sin pecado. Él fue el Cordero, sin mancha y sin contaminación. Si Satanás pudiese haber tentado a Cristo para que pecara en lo más mínimo, hubiera herido la cabeza del Salvador. Pero como sucedió, solo pudo herir su talón. Si la cabeza de Cristo hubiera sido herida, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, como descendió sobre Adán. Cristo y la Iglesia habrían quedado sin esperanza. No debiéramos albergar dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza de Cristo. Nuestra fe debe ser una fe inteligente, que mire a Jesús con perfecta confianza, con fe plena y completa en el sacrificio expiatorio. ST 9 de junio de 1898. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los hombres necesitan comprender que la deidad sufrió y se angustió ante las agonías del Calvario. Sin embargo, Jesucristo, a quien Dios dio para el rescate del mundo, compró a la Iglesia con su propia sangre. La majestad del cielo tuvo que sufrir a manos de fanáticos religiosos, que pretendían ser el pueblo con mayor conocimiento sobre toda la tierra. M.S. 153, 1898. Manifestación del Padre. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre, y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, a su divinidad revestida con la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. Él hizo saber en sus palabras, su carácter, su poder y majestad. La naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguraba a través de la humanidad con luz suavizadora y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una exacta representación del carácter divino. MS 77, 1899.